Un homenaje a todos los criollos, a toda la familia tradicionalista, en especial al gaucho jujeño, porque en cada uno de nosotros está reflejado un abuelo, un padre, una abuela, una madre gaucha que han dado su vida, ¿no? Porque la patria se hizo de caballo y el gaucho ha cumplido un papel importantísimo para librar nuestra patria, ¿no? Es una caricia al alma, como decían acá los gauchos, que la municipalidad y el Consejo Deliberante hacen, con quienes venimos trabajando por nuestra historia, por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, y bueno, no es un punto de llegada, sino un punto de partida, ¿no? Y podamos ver con más amplitud lo que necesita Jujuy, lo que necesita nuestra patria, y bueno, eso es convocar al pueblo, a las autoridades, a ustedes, que puedan difundir más y mejor. Y como le digo, mañana va a estar en Humahuaca un acto central, donde creo que se va a fundar una nueva etapa, creo, acompañada por un prócer como el general Arias. La verdad que ha sido un momento muy grato, donde hemos reconocido a 18 personas jurídicas, instituciones, hombres y mujeres de nuestra ciudad, a la guarnición, Ejército Jujuy también, como instituciones que de alguna manera llevan permanentemente los valores de la gesta de la independencia, llevan los valores de libertad, de igualdad que nos enseñaron nuestros padres, ese pueblo jujeño que luchó justamente por la soberanía de este territorio, y de alguna manera también, por supuesto, reconociendo a través de ellos la figura del general Manuel Eduardo Arias en el bicentenario de su fallecimiento, un hombre que tenía conceptos muy claros, que el amor por la patria llevó a dar lo más sagrado que el hombre tiene, que es la vida. Así que en ese sentido, reconocer al general Arias y a través de él a todos estos hombres y mujeres que hoy siguen llevando esas banderas, esos ideales. Y además presentando la marcha al general Manuel Eduardo Arias, una gran obra de copleros, de Miguel Ángel Pereira, el gran cineasta jujeño, galardonado internacionalmente, con letra del profesor Gallo de Tucumán, que realmente creo que va a ser un hito importante en el marco de este bicentenario. Así que agradecer a todos los que participaron, particularmente a las instituciones, a la Asociación Gaucha, a la Federación Gaucha, al Instituto Belgrano, al Instituto Arias, al Santa Teresita, al Guairamullo, al Ejército Argentino, que permanentemente, como decía recién, mantienen vivas las llamas de nuestra tradición, de nuestros valores y de nuestra cultura.